con caracteres de arrugas en quebrado idioma escrito. Aquí del género humano, ya hablan los villanos hijos de Adán, infames pecheros del pecado, cuyo rito en tres leyes, tres edades, lo confesaron a gritos. Job, en sus lamentaciones, el real profeta en sus himnos, en sus epístolas Pablo, diciendo que no ha nacido, ni ha de nacer quien no nazca de mis imperios cautivo, señalado con mis hierros y marcado con mis signos. Aunque aquí la general de excepción ha tenido, pues ya hubo humana criatura, cuyo siempre puro y limpio esplendor nunca manchado, no le culpó el menor viso de esa sombra concebida sin pecado al nacerito, basa de su pie tu cuello, porque viéndose oprimida contra la tierra la boca, no pudieras atrevido volver a meterte, no valerme aquí solicito de este especial privilegio, porque hoy no es asunto mío lo particular. Y así, trascendiendo a más altivo empeño, has de ver que hoy a lo general aspiro. ¿Qué importa que aunque fue mucho, en esta frase lo digo, porque ajustarnos a hablar a humano modo es preciso? ¡Qué victorioso quedase este hombre, del hombre indigno, quedase del don al cielo! Porque siendo su delito, respecto hablo del efecto de ser Dios el objetivo infinito, no podía satisfacer por sí mismo, si compadecido Dios de su llanto y su conflicto, piadoso dispuso, que no a la Dios compadecido, satisfacer con la sangre de su unigénito Hijo la deuda, porque pagase lo infinito a lo infinito. ¿Qué importa, pues digo? Ya se sabe cómo lo digo. Que el hombre cerrase al cielo las puertas y los oídos. Si ya de aquel año quien, por la antonomasia dimos el gran renombre de santo, en la metáfora vimos concedido el jubileo del gran pontífice Cristo, en cuya gran concesión, franqueados los archivos del tesoro de la Iglesia, abiertas las puertas vimos del perdón con remisión general de los delitos, más enormes y más feos, más torpes y más indignos. Acuérdate pues de ver al hombre que peregrino de la vida, acompañado de 10 preceptos divinos, que son aquellos que Dios dio en el decálogo escritos. Bien, que las torcidas sendas de este humano laberinto hiciese venta, tal vez, en la casa de los vicios, que a culpa y a pena absuelto restituyó al primitivo estado de la inocencia todo lo que había perdido. Para que mejor conozcas los grados que ha merecido de gracia en la venturosa peregrinación que hizo. En esta guirnalda que para su frente he tejido, según presente justicia, has de ver que los explico. Por amor de Dios primero, está este morado. Por el temor el segundo, no habiéndosele perdido a Dios, jurando su nombre. Aqueste alelí magnífico. Por lo que al tercero toca al culto de Dios divino, significando su fe. Está aqueste azul jacinto. Por el amor de los padres, aqueste galán narciso, que querer atenderse.
es quererse uno a sí mismo. Este purpúreo clavel que está sin sangre de ti, por premio está de las iras que no ejecutó en el quinto. Esta cándida lucera, ya verás por quién la aplico, pues la castidad que ostenta su blanco candor ha dicho. Y aun estas cuatro flores que ahí ves y no te explico, aumentos son de la gracia que en mis manos deposito para coronarle cuando llegue con ellas a juicio. ¿De qué arma? ¿De qué soberbio y desparecido blasones? Pues si volvemos al pasado sin lo mismo, no podrás negar que el hombre volviese de su camino con fervores de la gracia tan atentado y tan rico, que absuelto a culpa y a pena, puso en venturoso olvido el innumerable resto de sus pasados delitos. Luego, si en el nuevo estado hoy de mi gracia le miro, con los grados que le dan aquestos favores míos, ¿cómo desterrarme quieres, siendo el orbe en que le asisto, patrimonio de quien tengo el absoluto dominio? Tan verdad es tu verdad, gracia, que con ser yo mismo la misma mentira, no la niego ni la niego. Pero por más que lo sé, en cuanto a haber merecido del hombre favores tuyos, no has de ver que a ellos me rindo. Pues no me desespera el favor más exquisito, mientras de su vida el hombre es fiador y más civilo. Desnudándose allí en traje de peregrino, viste cortesano traje, a riesgo de que el olvido de su peregrinación prevarique los auxilios por la confusión, el trato, el trabajo, el bullicio de la gran corte del mundo, donde natural destino ha parado, y porque más se explique el concepto mío, y a nadie duda de qué, de cómo y de quién lo digo. La corte del mundo dijo, cuyo imperio siempre invito, diócesis de Toledo, que en el caldeo sentido, habitación significa de muchos, por apellido tiene en arábico idioma Maredí, por haber sido madre de quien es con que, bien a dos luces explico, ser madre y de ciencias donde saber del bien y el mal quiso. En ella pues has de ver que su riesgo solicito, a cuya causa le he puesto, llamados de su albedrío, la peligrosa asistencia de siete espíritus míos, peores que yo, que pienso que así le ama a Dios. Vuelve pues, vuelve los ojos a ver de gracia, asistido de mis parciales, que son los familiares amigos de la humana corte, y vuelve nuestra vida a su principio. Veamos si de sus favores, que en el depósito mío, de esa guirnalda explicados en tantos cambiantes visos, masurados a radios e iluminados a fines, la pompa de su el lustre, rompo y el verdor marchito. Siendo de esas flores, tú la primavera, el estío, yo tú el céfiro, y yo el viento, tú el botón, y yo el espino, tú la edad florida, yo la efímera, tú el rocío, yo la escarcha y en fin, porque acaba de decir, tú el aurora de sus flores. Yo era así escondido, que he de introducir en él el siempre mortal vivo, tóxico de mis alientos, veneno de mis espíritus.
esclavina fue al cortesano vestido. No por eso el hombre deja de ser siempre peregrino. Es verdad, dígalo, Job, mostrando que este prolijo curso no es más que un viaje que hace de un sitio a otro sitio. Pues, pasando del primero sepulcro, que es el nativo seno, al segundo sepulcro de la tierra, solo ha sido huésped de su misma patria, que extranjero al peregrino, cuando su fin llega es, cuando se reduce a su principio. Y así, ¿qué importa que mude el traje, si siempre el mismo no muda la naturaleza? Y confesar es preciso. ¡Lastimia! ¡Llega presto! ¡Desguarnecido!
cristal de esta blanca luna, en quien a ley de mi arbitrio, bello, hermoso maridaje, hicieron ébano y vidrio, tu forma te represente, para que desvanecido, al verte imagen de Dios, animado en un suspiro, no desconfíes temiendo que merezca sus castigos, pues no te hizo para enojo quien para imagen te hizo. Yeah.
Pero cuando sus rayos esquivos te abrasaron, desde el sol pudieras desvanecer. Con estas alas volar a sus orbes cristalinos, donde de mejor imperio o cortesano vecino le hirieron tus altivencias. Tanto a tus voces me animo con las alas que me das, que a verla vuelvo rendido a su hermosura y su voz. ¿Quién en un sujeto ha visto que con armas de sirena dé la muerte el basilisco? Acércame un paso más, y un paso más de ti. Cortesana sanidad de la esfera en que hoy habito, soberbio cuerpo de tus ojos, tan vano y tan presumido, que cuando me desvanezco doy a entender que me rindo. Al sabor de otros manjares, en mejor mesa que digna.
vos, de mi parte, a esa verdad que yo vi, que los acepto, porque lascivia y luna nacimos tan de un par, que sin Ceres y sin par no hay cupido. Hoy tomamos y bebamos y cantemos y oremos que mañana ayunaremos. Toma, que el que don sea pobre, el efecto siempre es mío. ¡Ya! ¡Ya!
de mujer o de niño. Thank you.
hizo. A seguir hoy, cortesano, los rumbos de mi apetito. Soberbia, avaricia, envidia, pereza, ira, gula, amigos, a vosotros vengo. Pues vuelvan de propios gemidos, con canciones de Epicuro, en más apacibles signos. Cuando lleguen con ellos a juicio.
y perdió con él los grados que en mi laurel significados tenía. Infausto día, oh hombre, fue el que a tu libro, con fe tímida, le trae su naturaleza a ser cortesano entre envidia y pereza, codicia, ira, gula, soberbia y lascivia. Oh vosotras, plantas bellas, cuyos claros resplandores, aún más que mis manos flores, eran en el cielo estrellas. ¿Qué fue de aquellas pompas de luz descubiertas? ¿Cómo yertas yacen, caducas y frías? Mas hay que diréis que sois luces mías y que amortiguadas estáis, mas no muertas. Diréis bien, y pues se vio poderse el áspid matar, si acaso vuelve a encontrar el veneno que escupió. Vuelva yo a abrigaros en mi seno, donde ajeno el efecto ser podría que a mi calor recibáis algún día y al áspid matéis con su propio veneno. El pecado no ha fiado que envía el hombre puede dar, pues ¿por qué no ha de fiar la gracia lo que el pecado? De mi estado a otro fue, y aunque condeno de error lleno la acción, si a otra acción la igual, ¿por qué él ha de hacer que el bueno sea malo, y yo no he de hacer que el mal sea bueno? Así, pues que puede ser con la culpa concubir avisos para salir, sino para merecer. He de hacer una fineza. ¿Sentido de fe? ¿Oído? Thank you.
militante ciudad, cuya planta de siete montañas las cumbres pisó, porque hasta en domar otras tantas, aún más te semejes ser corte de Dios. Por que es monte también de edificios, a quien apellida su gran población, fundada de muchos sitiada, en frase caldea imperial toletón. Mi voz te saluda, y si acaso esta seña no basta, es por quien te saluda mi voz. Por un alto monte que al dorado trajo, el pie que le baña con sombras pagó. Su diócesis es la gran Maremita, que corte del mundo en sentido mejor, como ciudad sobre fuego fundada, por cuarto planeta su rey es el sol. En esta, cercada de vicios mortales, hoy vive el hombre cuya alma llamó cordera perdida allá el Evangelio. Y viénele bien la parábola hoy, pues con la piel que sin mancha tenía, huyendo el rebaño, es grande el dolor del pastor que lo guarda celoso, al ver que por breñas, siguiendo otro amor, con la piel de blancos aguiños, una cordera se va sin pastor, que aunque es mayoral de muchas cabañas, muchos no alivian su justa aflicción. Y así de su parte, oh salén militante, y así de su parte, oh triunfante Sion, a significarte su angustia y su fe, en alas del viento he venido veloz. Y porque de una metáfora en otra no sirva una otra de más confusión, el hombre entre envidia, avaricia y pereza, codicia, ira, culpa, siguiendo el error de su albedrío, miró a la lascivia y el alma y la vida a su vista de Dios, que como es aquesta la incauta serpiente, de todas aquestas la más superior, y entre todas aquestas se lleva la vida y el alma de quien la miró. Contra este veneno el antídoto pido del gran tesoro que en sangre dejó el inocente cordero a inocencia, de quien tú eres corte y yo gracias soy. Humilde te pido, oh Iglesia, que vuelva de aquel año santo la gran confesión, no sólo coartada a los muros de Roma, mas tan explayada, que dé su favor nuevas flores al monte eminente, porque de nieve talado el verdor, tan yerto su pecho, tan pálido yace y tan sin matiz, que la más bella flor, al mirar la blancura del pecho, al oro amarillo le gustó su color. Sube, Gracia, sube a mis brazos. Y espera que el cielo, el culto, el favor de quien dispensa el tesoro a esta llave, al ruego responda de tu pretensión. Pues vuelve, porque de ti acompañada, la voz de mi fe le suena mejor en su dulce música el eco, a repetirle diciendo menor.
7 cuernos, pero por más que de mí triunfante, su gran corte militante siempre se corone, espero que hoy no valgan sus favores al hombre, pues obstinado, mal perdido y bien allá. Todo es delicias y amores. Y pues soy aquí otro canto. ¿Qué importa mi furor? Siendo el hombre, el pecador, que le haga el año santo. Nuestros modos bien. Un amigo de todos.
Vos seáis muy bienvenido. Que me conozcáis deseo por muy vuestro. Y desde hoy a vuestro servicio estoy. Y yo la fineza creo que siendo amigo de quien la vida y el alma fin, fuerte es ser amigo mío. Sentaos. Estoy bien. Caballo van siguiendo tantos. Ama, quien fuera al verle ver que este ha de morir ahorcado. Quien de su soberbia viera que él esa muerte escogiera por morir más levantado. Como nunca entre amigos se hacen los sueños, para ansiar las visitas de cumplimiento. Como nunca.
a mí me tocara la respuesta, pues nadie mejor que yo lo sabe y lo siente, pero que tú no lo sepas bien. Mas, ¡ay, infeliz! Que no habrá de ocultarlo, amor, puesto que forzoso ha sido que se lo diga el oído, que es por quien se sabe todo. Segunda vez el rumor se oye, y a lo que se ofrece, público culto parece de algún devoto fervor. Este ciego lo que hay dirá, porque él es quien lleva relación de cualquier muerte. Pues oigamos la que trae. Llevad, mortales, llevad la copia del jubileo, nuevamente concedido del pontífice Inocencio. ¡Con linda cosa se viene! Buena novedad, por cierto, para nosotros. ¿Cuál? De verte reír me vuelvo de estas cosas. No me río porque hago de ellas desprecio, sino porque para mí no vienen hoy a buen tiempo. Ya pasó aquel en que el hombre peregrinó los desiertos comiendo de su sudor y de su llanto bebiendo. Si hoy cortesano se halla en sus delicias envuelto, ¿a qué fin viene a buscarle hoy a su casa este acuerdo? ¿Nueva Roma? ¿De qué suerte? Pues, ¿qué te va bien saberlo? Yo soy curiosidad, solamente. ¡Estate quedo! No hagas caso de eso. No lo hago yo porque te ofendo, sino por saber nomás cómo ha podido ser esto. ¿Ese papel? No sospecho que pueda ser pesado tuyo. ¿Cómo no? Si es...
consejo de olvidar mi amor podrá arrepentirse tu afecto de que me ha querido. No. Pues ¿para qué, según eso, sobre negado principio prosigues el argumento? Dices bien. Y para que veas que más que al alma te quiero, toma el papel. ¿Yo el papel? ¿Por qué no? Porque no quiero por no tocarle. Que pienses que me da la gracia celos, que es quien la escribe. ¡Albedrío! ¡Dáselo tú! Sí, Ana, que no será este el primer propósito que yo rompa. ¡A entrar y a vivir vuelvo! ¿Estás satisfecha? Sí. Pues porque veas que atento solo a tu amor vivo, guía mis pasos. Quedar no quiero uno tan solo sin ti. Pues echemos por otra parte. Venid conmigo. Viendo tú, claro que todos seguiremos. Hoy comamos y bebamos en la fiesta tan corta del mundo y cantemos y bailemos. Acuérdate, no es posible por aquí romper que en medio un concentrado concurso de eclesiásticos y legos engaña, ocupa y devota con castigo. ¿Quién sabe esto? Ministros del Salvador son, si las señas advierto, de ser los primeros que nos dan doctrina y ejemplo. ¡Cállate! Déjanos pasar. ¡Ni aun pasar quisiera verlos! ¿Por qué te quedas, Teresa, atrás? Porque yo no puedo acercarme a ese concurso. ¿Cómo? Como conociendo que por estatuto tiene aquel primero desvelo de los apóstoles, que es hacer, a pesar del sueño y del descanso, misiones, enseñando a varios pueblos su doctrina, la pereza, pasmada se queda al verlos. Pues echemos por otra parte. Dices bien, por ahí es. También hay concurso aquí que lo impide. ¿Quién son estos? Con alusión a Tobías y a Abraham, que siempre fueron de obras de misericordia ministros, son, si lo advierto, los del refugio. Pues yo, con la pereza me quedé. ¿Por qué, vida? Porque todo es piedad cuando obrar de él. A estos con desamparados, con impedidos y enfermos. Y a donde hay piedad, no hay ira. A cada virtud que encuentro, me parece que se va un vicio desvaneciendo. Sí, mas si se va, ¿por qué no se va del todo? Necio, porque no puede irse un vicio de cambio a otro así. Suspensos pueden estar y apartados aquellos que yo no ejerzo, pero no ausentes del todo, si del todo no los vengo, porque o todos o ninguno han de salir de mi pecho. Vamos por esto, ¿verdad? Vamos, y de ver dejemos estas cosas. Pues ¿de qué te entristeces? No sé, pero gran desdicha es ser yo malo, donde tantos son buenos. En vano es querer buscar calle donde no encontremos otro embarazo. ¿Quiénes son los que allí pasan? Sospecho, y en el vestido y desnudo brazo con las llagas abierto del estandarte, que son... ¿Quién? Los menores terceros de Francisco. Tira y pereza a estar con las dos que ven. ¿Por qué avaricia? Porque hablas de Francisco viendo. No le queda a la avaricia acción ninguna, supuesto que no hay avaricia en quien hizo de todo desprecio. Apenas hay calle donde no haya una piedad. ¿Qué es esto? ¿Acaso es la corte hoy cristiana, Nínive, cielos?
que en pública penitencia toda en un punto se ha puesto. ¿Es eso dejarme? No, mas es tenerte con miedo, que es gran desdicha ser malo a donde tantos son buenos. Y más si miro que allí, a los que con más esfuerzo se abrazaron con la cruz, poniéndose ellos al pecho la que Cristo en sus espaldas, militares y caballeros públicamente devotos, pasan también. Según eso, retirárase la envidia, que sobre nobles atentos no les queda que envidiar. Mucho temo que le muevan juntos tantos ejemplares. Pasóse de extremo a extremo la piedad. ¿Y cómo? Como ya albedrío al mismo tiempo que aquí entró por la nobleza, allí por el menosprecio. Míseros mendigos son devotamente compuestos. Si los que padecen hambre y sed hoy viven contentos, ¿qué acción le queda a la luna? ¡Plaza! ¡Plaza! ¡Es aquí! Dejadme, para que pueda decirlo, cobrar aliento, que hay actos para dudarlos después de llegar a verlos. Cristiana Nini me dije que era la corte y ya creo que es verdad y no ilusión, realidad y no concepto. Pues si aquí de la escritura consta que empezó el ejemplo desde el rey hasta el mendigo, aquí sucede lo mismo. Pues a pie el mayor monarca sigue sus pisadas, cielos. ¿Cuánto dio la majestad los pasos que menosprecio? ¡Oh, pásmese a tanto asombro! ¡La misma soberbia! ¡Viendo que no le quedan ya alas a sus desvanecimientos! Cuando el águila real abate el cristiano vuelo. ¡Espera! Que yo con Sergio no puedo dejar también de seguir tu retiro, cuando veo tremolar el estandarte, el compuesto jeroglífico, allí de la fe, de cruz, de oliva y espada. ¡Infiernos! ¡Yo tiemblo al verlo! ¡Mas cuándo! ¡Yo de esas armas no tiemblo! Sola conmigo he quedado, que todos mis compañeros retirados y no huidos están. No me espanto de eso, que eres tú sola, las tibias, la raíz, las ramas ellos. Y así a ellos puedo apartar, y a ti arrancarte no puedo, que pendes del corazón, y cada vez que lo intento, sale contigo un pedazo. Pues resuelve que sea presto. ¡Que venir ellos conmigo es fuerza! ¡O ir yo con ellos! No sé, no sé qué te diga, que estoy dudoso y suspenso. Mucho puede esa hermosura, más mucho puede este ejemplo. Todo es verdad cuanto miro en ti, todo cuanto miro en nosotros es error. Pero si oficios de amante usar contigo pretendo, no hay oficio que no sea su congregación ni opuesto. De suerte que para mí todo es pasto, todo es miedo, padeciendo en un instante los batallados efectos de potencias y sentidos. Y pues que no me resuelvo ni a tenerte ni a dejarte, y la duda no es desprecio, yo te responderé. Dame tiempo siquiera para crear mis locos pensamientos, ver que yo soy el malo a donde tantos son buenos. Dame al delirio. ¡Quedando atrás los amigos! ¡Siento repugnancia, tierra! ¡Pero no me hagas ver! ¡Oh, mi Dios!
¡Mira! Mientras estáis dudando, aún estáis conmigo, siendo de este engarce el albedrío, el primer eslabón. Pero yo venceré la duda, por ver si con ella os venzo. Por más que un vicio a otro vicio, dé la mano. En mi sombra tropiezo, me levantaré. ¡No! ¡Oh! ¡Válgame en tanto riesgo! ¡La gracia de Dios! A nadie que la llamó con afecto, haciendo lo que es en sí, Dios se la ha negado. ¡Cielo! ¡Ay de mí! Que cada vez que oigo su voz, su luz miro. Contra mi albedrío se vuelve la razón de mi albedrío. ¡Pero sí! Eso es mostrar que con ella podré, bien que a su despecho, desasir al albedrío. Y pues que libre le tengo. Toma soberbia esas plumas, que ya tus alas no quieren. Toma avaricia, tus joyas. Toma ira, tus haceres. Toma tu envidia y estrago, que fue la capa de mis celos. Toma tu gula los ayunos, que desde este instante ofrezco. Y tu pereza estos pasos con que a la gracia me acerco. Tu lascivia toma, solo me duele arrancarme tu afecto. Toma tu afecto y tu llanto sea mi arrepentimiento, porque desnudo de todas mis pasiones vaya huyendo, de ver que yo soy el malo, a donde tantos son buenos. No he de oír. Reservado.
¿Cómo? Como hay privilegio para todos. ¿Eso fuera decir que el romano imperio vino a Madrid? Pues no vino. ¿Dónde, cómo o a qué efecto? ¿A qué efecto, dónde o cómo te dirá? ¿Quién? Un ejemplo. Cuando el hombre bueno está, adiós a su casa fiel, no va a ver. Sí. Y Dios a él, cuando está enfermo, no va a ver también. Sí. Pues ya, vencida la duda tú, es fuerza que te concluya lo que a Dios y al hombre pasa. Pues viene hoy Dios de su casa por verle enfermo. A la suya. Por más que quieras hacer de los acasos misterios. ¿Viven los áspides? No. ¡Cómo no! Si yo lo siento, morderme en el corazón con más rabioso veneno que hasta aquí. Por eso mismo. ¿En qué la fundas? En esto. Porque las flores se ajaron. ¿Los áspides no nacieron? Sí. Luego, si ellas volvieron a la pompa que ostentaron, fuerza es que los que animaron al ver sus matices yermos mueran al verlos cubiertos otra vez de sus verdores. Y estando vivas las flores, estén los áspides muertos. ¿Vivas las flores? Sí. ¿Cómo? Como el calor de mi pecho, con el riego de aquel llanto que está a las plantas vertiendo del sacro ministro el hombre. La restituye al primero lustre su verdor, su pompa y su estrés. Según es, aunque estos áspides mueran, los abrigaré en mi seno, porque en volviendo a pecar, vuelvan a revivir ellos como esas flores. ¡No harán! ¿En qué la fundas? En esto. El mérito que adquirió el hombre, bien al pecar se le puede amortiguar, pero morirse, no. Así, siempre que volvió a la gracia, le recibe, porque con ella revive. Lo que no pasa al pecado, que es de una vez perdonado, muere siempre y nunca vive. Pues ¿cómo siendo Dios justo? No iguala el castigo al premio. Sí, iguala, que aquí hay más causas. ¿En qué lo fundas? En este. Dios justo no ha de quitar lo que una vez da, ni es juez tanto que lo que una vez ha llegado a perdonar, ha de volverlo a cobrar. Así, aunque el hombre al pecado vuelva, no vuelve el grado que a la gracia, porque ha sido lo uno favor suspendido, lo otro hierro borrado. Aún bien que antes que reciba el galardón, mis tormentos sabe sentir. Hoy no hará. ¿En qué? Aunque el que aquí borrar veo la culpa, reste después juzgar la pena. Esa es la gracia del jubileo. Pues de su indulgencia creo que satisfaciendo plena la deuda de piedad llena, le absuelvo con la disculpa del gravamen de su culpa. El resto de la pena... ¡Calla! ¡Calla! Que aunque yo sé que es verdad todo eso, siento el oírlo y así iré de él y de ti. Eso no, porque has de ver para tu mayor tormento y mayor gloria de Dios no solo ese fruto, pero todo el triunfo que a la Iglesia ha dado este jubileo. Vuelve pues, vuelve los ojos. ¿Quién los tuviera ciegos? A ese innumerable vulgo de nobles y de plebeyos con que rinde Madrid públicas gracias al cielo, concurriendo como arroyos que
que solo del mar salieron para volverse a la mar. Todos aquellos afectos que en cuadrillas divididos antes forman ahora un pueblo. De este templo de María, Almudena más que templo, pues del trigo de Belén guarda las espigas dentro, sale el numeroso aplauso y tan numeroso el pueblo que golfo ondeado de luces todo el distrito ha cubierto, que delineó para el triunfo el siempre cristiano cero, del que otra vez vuelve a darnos sin ejemplar el ejemplo. ¡Oh, tú, católico atlante, con Felipe y con su pueblo, hacen fiesta tierra y cielo! Siendo los vencidos vicios que desterró el pie, los que demoran postrados para mayor sentimiento de sus supuestas virtudes los estandartes al bien. Y así mira allí a la iglesia. La avaricia el de San Francisco, y no sin razón, pues siendo la pobreza su enemiga, fue darle el lugar primero, bien por tener en sus llagas la sangre de Dios por premio, y más bien que piadosa dispensa el tesoro inmenso de su sangre, con que viene a proseguir el concepto, ser la ira la que allí ofrece el tesoro supremo de la piedad del a la que es el refugio nuestro. Allí en la casa del pan, que es Almudén de los tiempos, de María la pureza, la lascivia ofrece luego por la castidad, que es quien siempre apagó sus incendios. A quien sigue en la soberbia, por la humildad ofreciendo de la real familia el noble estandarte, en argumento de que la humildad real se corona hoy en el templo del Almudén, y pues dije Almudén, siga el intento del trigo en que Jesús nace, al verse aquí el sacramento. A quien el oído ofrece el estandarte supremo de la fe, como quien es árbitro de este misterio. Tras quien la culpa, por ver que para ella no es sustento un bocado solo, aunque sea al bocado un cordero, le consagra el estandarte de los mendigos hambrientos. Y por remate de todo, porque de todo esto es dueño el hombre en gracia, está en él. Su albedrío a sus pies puesto, símbolo de la pureza, que no estorbó sus intentos, y así ella le da las armas de los ministros supremos del Salvador, porque son los que dan la gracia a ellos de la penitencia que administra, cuyo efecto le significa la entina, enarbolando en el viento de las militares cruces los estandartes excelsos. Pues para que añadas más, sentimiento a sentimiento, pena a pena y llanto a llanto, rabia a rabia y fuego a fuego, no solo con lo que ves has de atormentarte, pero con lo que escuches cantando los triunfos del jubileo del año santo en Madrid, todos a una voz diciendo...
El felice solamente soy yo, que a restituir vuelvo el verdor de aquellas flores, de quien fue mi culpa el tiempo. Primero que a coronarte llegue, sepúlteme el centro a mí, porque no lo vea, de tres contrarios huyendo. Diciendo...